seguimos en nuestro medio de comunicación, el canal de televisión de la Universidad de Concepción, para poder conocer distintos sabores y así enriquecer el paladar y las alternativas que puedas tener aquí dentro de la región del Biobío. Y por qué no viajar también desde otros lugares para conocer la magia del ají seco del sur. Nuevamente Ever junto a nosotros para conocer detalles de algunas preparaciones que sin duda marcan la diferencia y nos dan esa instancia para poder recorrer tantos aromas y tantas cosas ricas que nacen justamente desde este lugar. Ever, bienvenido una vez más. Qué rico que puedas estar con nosotros también en esta previa de las fiestas patrias. Buen día para todos, un placer de estar aquí. Hoy hemos traído unas recetas un poco fusionadas, un poco diferente con comida asiática. Así que súper simples, súper sencillos, como siempre. Hemos traído un ceviche oriental que es con atún, salmón y lo vamos a hacer con aceite de sésamo. Okay. Un toque de limón, aceite de sésamo, sin nada de cebollas. Y acá vamos a hacer un fettuccine y tres sabores. ¿Por qué oriental? Lo voy a hacer en una plancha caliente que va calentando un poquito de fierro fundido. Excelente. ¿Cuáles son las principales diferencias justamente de este ceviche oriental que hoy día vamos a preparar y que lo diferencian con los ceviches que hemos ido preparando también a lo largo de, de esta secuencia de programas? Es un ceviche muy cercano a Nikkei, un ceviche muy suavecito, tiene aroma y suavidad. Por ejemplo, hay personas que no le gusta la cebolla, no le gusta el cilantro. Así que vamos a hacer algo muy delicadito para el paladar. El atún se come casi crudo, el salmón lo mismo. Así que vamos a empezar haciendo unos cortes en daditos. Excelente. Vamos entonces a reconocer el corte del ceviche para que la gente también lo tenga como alternativa. Exacto. Si es que quisiese hacer alguno ahí, ¿verdad? Fresquito para esta fiesta patria y para todos estos días donde vamos a estar ahí disfrutando y reconociendo, ¿verdad? Esta fecha tan importante para nuestro país. Vamos, el corte entonces se hace más o menos... Unos cortes daditos de 2 centímetros más o menos. Ya. Ahí estamos con el atún. Unos salmoncitos fresquitos. ¿La diferencia entre cada pescado también? Sí. La reineta un poco más cortito, pero un poco más durita. Ya. Por lo general la que más se utiliza es el salmón, ¿verdad? Tú nos comentabas en ocasiones anteriores. Exactamente, el salmón. Ya. Pero igual es rica esa mezcla, ¿no? Que cuando uno va al local y pide estos ceviches de fusión, igual es rico poder ir probando distintos pescados dentro de un mismo ceviche. Por supuesto. Miren, tan simplecito, le ponen un poquito de pimienta. Si quieren lo pueden obviar, ningún problema. Ya. Ahí estamos echándole su sal, que también es importante para darle ese toque, ¿no? De sabor. Y mientras vamos revolviendo, ahí vamos también presentando las preparaciones en algunas verduras que se van agregando para darle ese sabor tan especial que tiene el ceviche, ¿verdad? Exacto. Esto se prepara en un bol, solo que yo lo hago acá en un platito blanco para que se note más lo que estamos haciendo. Vamos a poner el... Exacto. El limoncito, me gusta esta exprimidora porque es más rápido que estar ahí. Más práctico, sí. ¿No? Me gusta, vamos a adquirirlo en algún momento, ¿no? Ahí tenemos, ¿cuántos limones aproximadamente ocupas para cada ceviche? Cuatro mayormente, ya. Dependiendo del... Hay algunos que vienen sequitos. No llego hasta el final, me dijiste la última vez para que no quede solamente ese... un toque, ya va aprendiendo. Ese sabor que de repente es un poquito amargo, ¿cierto, chiquillos en la casa, chiquillas? Ahí estamos. Y seguimos entonces con el limón. ¿Es el mismo estilo de limón siempre el utilizado? ¿Se puede ir variando con el de pica o con otros? Mayormente nosotros usamos esto, pero yo encuentro que para este ceviche pueden utilizar cualquier limón. Ya. Yeah. Porque es súper suavecito. Ahí está listo, ¿no? ¿Un poco más de limón? No, ahí estamos listos. Lo vamos mezclando. Ahí estamos entonces efectuando esta mezcla. Como les digo, esto no va a llevar cilantro. Lo fuerte acá es el aceite de sésamo. Yeah. O aceite de ajonjolí, no sé cómo es. ¿Qué es ese aceite? ¿No es el tradicional? No, es de esta semillita. No es ni el de maravilla ni el de oliva. No. Es de una semilla especial, si que es la que justamente Ben nos estaba mostrando en pantalla. No, este es un aceite oriental. Uh-huh. Aceite de sésamo. Súper. Lo vamos mezclando. Un poquito de toalla nueva, si alguien nos puede ayudar, Romerito, un poquito de toalla nueva para ir aquí limpiando el lugar, para ir obviamente dejando todo habilitado para seguir entonces en esta preparación. Mira, va cambiando que podemos color. Disfrutar para en todo momento, así nosotros siempre decimos. Acá hay algo simple, mire, yo traí una salsita que puede ser esto lo mismo. ¿Ya? O tomar dos cubitos de esto, un poquito de juguito y lo licúas. Ya. Entonces eso es lo que yo he hecho aquí, ¿para qué? Para darle un poquito de cuerpo. Ya. Ok, un poquito de...
como de, ¿cómo se puede explicar? De cuerpo, de, un poco de forma. Espesor. Que no sea solo el líquido y el pescado, sino que tenga esa consistencia. Lo vamos mezclando. Súper. Ahí estamos entonces viendo es súper cómo simple. Preparamos este estilo de ceviche. Y lo vamos a montar allá. Asiático, ¿no? Asiático, una fusión oriental. Voy, paso. Yo me paseo nomás buscando lo que necesito. Gracias, Romerito. Ahí entonces ya comenzamos a estamos dar forma montando, a la presentación claro. Y a montar este ceviche con ese juguito que también me imagino que va ahí. No sé si siente el olor está saliendo, ¿sí? Es del aceite de sésamo. Rico, magnífico. ¿Preparan casi todos los platos con ese aceite o van variando? Dependiendo algunos platos. Ya. Y le vamos tirando el juguito. Magnífico. El sabor es súper suavecito y se han dado cuenta es muy simple de preparar. Y esto pero se siempre puede acompañar... va, ¿cierto? Ese toque verde. No, esto yo le pongo por darle frescura. Claro, ese toque verde que le da. Voy a poner arriba. Frescura. También el colorido que necesita, ¿verdad? Un poquito de civilet. O cebollín. Esto yo mayormente lo acompaño con paltita. Acá me traje un poquito de paltita. ¿Por qué no veníamos preparados, como se dice? La palta, parte importante también de la alimentación, de preparaciones y también de la mesa, el desayuno y la once de tantas personas, porque tiene tantas propiedades la palta. Exacto, si tú te das cuenta, como te digo que es suave el cevichito, la paltita acompaña muy bien con él. Sí, perfectamente bien. Y qué lindo se ve y se va montando el plato, ¿ah? ¿Eh? Y esta semillita que le va a dar el toque asiático que te digo. Por ende... Este es uno de los tantos ceviches que tenemos sí, en Ajiseco, este ¿no? Ceviche se llama Doble Pasión, por el doble pescado. Ya, es un nombre pasión, que nosotros... Doble Pasión, entonces, que tiene, obviamente, ese nombre por esta, los dos tipos de pescados que hoy día estamos exacto. Presentando. Pero en Ajiseco tenemos, por lo menos, ¿cuántos tipos de ceviche? Hay como 12, siempre variamos, exacto. Por semana vamos cambiando. Como te digo, hay clientes que siempre vienen interdiario, vienen siempre todos los días y siempre encuentran algo diferente, dependiendo a los productos también que hay. Vamos también a hacerte la pregunta, Ever, porque la gente se está preparando para el 18 y lo que tenemos claridad es que el mismo 18 no vamos a tener abierto, pero días antes y después sí. Cuéntanos detalles hasta de eso el domingo para ir repasando. Hasta el domingo atendemos normal. Hoy vamos hasta las 00 horas, horario continuo, mañana también, sábado hasta las 6. El lunes cerramos, queremos celebrar también con ustedes, nos sentimos parte de ustedes, somos familia todos. Nos unen muchas culturas, así que retornamos el martes hasta las 6 de la tarde. Excelente. Y luego continuamos un horario normal. Okay. Agenden ahí para ir entonces estos días que se puede a disfrutar. Entonces terminamos la entradita. Terminamos la entrada ya lista. Y vamos a ir vamos preparando. Vamos a continuación entonces con el plato de fondo, como bien se dice. El ¿no? fettuccine y tres sabores. Acá super. Tengo filete, unos cortecitos ahí como siempre te dije en contra. Más o menos el tamaño del filete. Igual, como unos dos daditos. Ya. Pollito. Ya. Entonces, mezclamos filete con pollito. Filete, pollito y camarón. Acá vamos a ver cómo ¿qué vamos me dicen haciendo. Ustedes en casa? ¿Qué cosa más rica? Un poquito de... Esa mezcla, entonces, esa trilogía de carnes. Acá yo... Yo no comparto algunas carnes cosas con algunos colegas, bueno, que no cocinan conmigo. ¿Quién no comparte? Cuéntame. Lo que sí, lo que no, queremos saber todo. De hay muchos que le ponen primero la sal. Para mí personalmente no, porque la sal deshidrata. Entonces yo, por la experiencia que voy adquiriendo, si no le pones la sal, mantiene el jugo la carne adentro. Súper. Pues son detalles que uno... Y hace la diferencia también dentro de las que uno va aprendiendo, sí. Cada uno ahí tiene su forma de cocinar. Y ahí estamos viendo cómo entonces se va cociendo poco a poco la carne, el pollo. Yo creo que esto es muy parecido al lomo saltado, ¿no? Exacto, es un saltado, pero lo vamos a fusionar, como te dije, al estilo oriental con ya. Esto. Que le va a dar otra forma, ahora te vas a dar cuenta. Ya. Ese va bien acompañado de, veamos las verduras, cebolla. Vamos con cebollita en corte en gajos. Ya. Vamos poniendo. Morrón, unas tiritas de morrón. Cebolla, morrón. Yo le pongo brócoli para darle un poquito de color. Es rico el brócoli está cocidito. Un poquito precocido. Al sartén. ¿Cómo te gusta a ti? ¿Salteado, mano?
los toques de champiñoncitos. Si te das cuenta, mira, va tomando color. Un poquito de pisquito. Ahí va mezclando entonces sabores, exacto, verduras. Le va a dar dando aliños que le van dando ahí el sabor perfecto que vamos ahí en algún momento a ir probando también. Pero yo creo que igual es bueno que la gente lo tome como alternativa igual a uno de estos platos en caso de que, por ejemplo, vaya sobrando un poquito de carne del 18, no se puede volver a congelar, entonces tenerlo también como alternativa. Obviamente la preferencia es ir a probarlo, pero en caso de, es bueno que nos den estos consejos, Ever, ¿cierto? Por supuesto. Ahora le puse unos camaroncitos, casi al último. Un poquito de salsita ahí, con la manito. Súper. Un poquito más de aceite. Mira qué cosa más rica, como se va viendo en pantalla. Ustedes lo ven en casa, realmente esto los es colores. Esto es un consomé, así que es algo simple. Si no tienen, puede poner un poquito de agüita. Ya. Acá le voy a poner los fettuccines. Y ahí mismo, ya cocido los tallarines. Exacto. Estos son fettuccines, es diferente al tallarín. Ya. ¿La diferencia del fettuccine es que es más grueso? El fettuccine es ancho. Ya, es más ancho. Y el espagueti es redondo, fino. ¿Trabajan los dos modelos en los el...? Los dos modelos, sí. Ya. A mí personalmente me gusta esto, por eso lo he traído, lo veo un poco más estético. Vamos dejando que va cociendo un poquito, poniendo unos tomatitos. Este es diente de dragón. ¡Ay! Me encanta también el sabor que le da el diente de dragón a esas preparaciones. Un toque de cebollín. Todo junto. Todo junto. Todo mezclado, ¿no? Igual le voy a poner, como te dije, oriental, un poquito de aceite de sésamo. Mira cómo se va viendo, por favor, esa preparación en casa. Un poquito de salsa de soya. La magia de la cocina peruana. Ever, te iba a preguntar... Mientras va tomando calor, quiero un toque de cilantro. Dentro de los platos favoritos de la gente, yo me imagino que debe ser el ají de gallina, el lomo saltado. Uno de estos también es. ¿Ah? Uno de estos también ¿sí? es. Vamos en la tablita verde. ¿Me recuerdas para pedirlo la próxima vez que vaya? El fettuccine y tres sabores. Tres sabores, ya. Pero si le piden al estilo oriental, como lo vas a ver ahora, recomendable por el frío. La diferencia ahora, claro, se va a mantener muy caliente. Te vas a dar cuenta la diferencia que va a haber. Vamos a ver entonces la diferencia entre los distintos platos que nos vamos, cierto, reconociendo aquí gracias al ají seco del sur. Ahí estamos, cierto, ahí estamos casi haciendo listos. Que tenga el verde también. Aquí le voy a poner una camita de cebolla. Ya. Vamos con la cebollita. Siempre entonces. Vamos a la tablita verde. Tablita verde para verdura. La cebollita. ¿Cuál cebolla de preferencia, la morada siempre? Aquí cualquiera. Ya. Aquí, si la que tengan, tienen blanca, blanca. Excelente. Ahí te voy acompañando entonces. Yo creo que el sabor de la cebolla es de las cosas más ricas de los platos y de las preparaciones, ¿no? Exacto. ¿Qué es tu favorito del plato, aparte de la carne? La cebolla queda tan rica. La cebolla, ¿sí? Queda crujiente. Me voy a poner una basecita de madera. Ya. Si no, nos quemamos. Exacto. Entonces, vamos entonces a continuación a hacer la presentación de este plato. Parte, ¿cierto?, de la carta del ají seco del sur. Uno de los lugares más ricos donde pueden disfrutar de tantos sabores y de tantas preparaciones. Que hacen la diferencia mientras Ever sigue entonces picando cebollita para presentarles entonces una de las alternativas que tenemos en Hualpén en el ají seco y que prontamente vamos a tener también en Chiguayante. En Chiguayante, ¿no? Estamos con un proyecto. Estamos ahí con un proyecto para los que viven más estamos lejos. Estamos terminando entonces los detalles y ahí lo vamos a ir sirviendo. Mira cómo quedó. No, no puedo creerlo. ¡Qué magnífico! Magnífico. Y ahí terminamos con unas semillitas también. Magnífico. Realmente... Es lo que te digo, esto te mantiene caliente, la cebollita le da aroma. Así que esa es la diferencia. Vamos. Esto es para dos. Para dos. Sí, para dos. Se o ve cuando vayan allá, pídalo como fettuccine y tres sabores. Al estilo oriental, lo van a tener ahí en las pizarritas, siempre lo ponemos las novedades, lo que hacemos aquí. ¿Está siempre? ¿Lo podemos pedir siempre? Sí, siempre está. Ya. Así que nada, invitarlos
hay estacionamiento, juegos, quizás por la lluvia a veces no nos ayuda mucho, pero... Igualmente el espacio es tan amplio que de verdad los niños no se aburren, porque es un gran comedor, pero atrás también hay un nuevo comedor que... Exacto. Bueno, lleva algo mucho tiempo atrás, pero ahí los niños pueden jugar, correr, y de verdad que va a ser muy cálido para ustedes como familia, si es que van en familia, con amigos, amigas, pero no nos olvidemos de la hora de los postres, y trajiste uno de los favoritos, porque sí. Este sí que es favorito. Creo que lo conoce ya, el tiramisú. Lo conocemos de sobra porque es sin duda uno de los más pedidos. Lo que traje hoy fue, no sé, me pidió Connie, me parece, para ver la diferencia entre la chicha peruana y la chicha chilena. Y ojo, que esta la podemos servir perfectamente porque es sin alcohol. Es sin alcohol, así que, es una chicha de maíz morado. No nos digan que no hay alternativa para este 18, disfrutar igualmente de los tragos tradicionales y ser responsable, y lo hemos comentado con Willy, con todo un equipo detrás, donde nos preparamos para unas fiestas patrias de modo consciente, ¿verdad? Y de modo responsable. Ahí estamos entonces. Es una bebida oriunda del tiempo incaico, de los incas. Así que espero le guste, solamente es maíz morado, lo pueden hervir, lo pueden hacer con manzana, con piña, con cascarita, con clavo de olor o canela y un toquecito de limón. Sabe a navegado, el buen navegado, con ese toque, ¿sabes de qué, chiquillos? De huesillo y de mote. Exacto, porque maíz. A ver, ya, les voy a mandar para que lo prueben arriba. El maíz morado. Ya, Romerito, ¿me lleva esto para Lavero que me está preguntando ahí para Manuel? O sea, para Mauri y Lavero, para que lo prueben. Claro, todos tenemos que disfrutar aquí de los sabores. ¿O después lo prueban? Bueno, después lo prueban. Entonces, haciendo un recuento de todo lo que tenemos hoy día, plato frío o entrada, como bien un le decimos ceviche doble también, pasión con atún y salmón. El ceviche doble pasión pancita, que contiene dos tipos de pescados. Salmón y atún. Acá lo principal es el aceite sésamo que le da un aroma y un toque muy suavecito en el sabor con paltita. Muy bien. Ahí tenemos entonces esa mezcla de la palta, del limoncito, ¿verdad? Y de todo lo necesario para que ese ceviche sea sin duda de tus favoritos. Plato fuerte entonces. Tenemos un fettuccine tres sabores que lleva carne, pollo, camarón y lo hacemos en un estilo oriental en una plancha caliente que lo mantiene caliente y te da otro aroma. Súper. Yo sin duda lo voy a pedir para la próxima vez que vaya. ¿Me lo recuerdas, por favor? Porque son tantos platos que uno tiene en mente y en el corazón que difícil uno se va acordando, pero yo ese es el que voy a probar para la próxima. Y recordar los postres, que no solamente tenemos, ¿verdad? Este que estamos viendo, que es uno de los favoritos, ¿no? Sino que hay crema volteada. Tenemos tiramisú, suspiro limeña, lo hacemos, tenemos con plátano, tenemos con chocolate, que ya lo traje la vez pasada, cheesecake de maracuyá, torta helada. Super. Y así vamos innovando. Lo que te iba a decir también es que cumplimos ese rol de repente de acompañar a la gente que los fines de semana y la semana están buscando un lugar rico donde poder disfrutar en familia y en cualquier horario también. Y en caso, por ejemplo, si queremos hacer un cumpleaños o un evento, ¿con cuánto tiempo de anticipación nosotros deberíamos de contactarnos con ustedes para tener todo lo necesario para vivir un momento espectacular? Dependiendo las fechas. Ahora último hay bastantes reservas, así que un mes antes ojalá se les hace la atención mejor todavía. Y comentarles que tengan la confianza de ir a la Giseco, vayan, descubran esos sabores, productos de primera calidad. Cuando se vayan ustedes mismos van a constatar lo que es el Giseco. Sí. El Giseco más que un restaurante es una familia, el calor de los trabajadores ustedes van a ver. Súper simple todo y muy bueno. Sí, como bien dice Emer, es una familia. Y eso hace la diferencia entre los lugares donde uno quiere ir, ¿no? Porque es una experiencia finalmente. Con esa calidez con la que uno entra, donde te abren la puerta y te reciben con tanto cariño. Exacto. Toda la gente te saluda, ¿verdad? Un espacio amplio para que los niños también no se ahoguen, porque muchas veces hay lugares donde uno ya no sabe cómo entretenerlos. Entonces es un lugar amplio, un lugar que tiene un exterior también para que los niños jueguen. Hay cama elástica, hay animalitos también. Entonces, de verdad, una alternativa que es soñada para las personas que quieran disfrutar. Incluso si uno quiere ir solo. También. Almorzar, un autorregalo y por qué no, cierto, darnos esta alternativa de conocer toda la magia y todos los sabores del ají seco del sur. ¿Algún mensaje para este 18 y para las personas que hoy día nos están viendo en esta previa? Nada, yo, miren, estoy súper feliz porque yo creo que es del trabajo que uno hace recíproco, hay gente que nos quiere muchísimo, nos han invitado, te cuento, este lunes a Talca, a toda la familia ají seco, vamos a ir a jugar fútbol con compatriotas de ustedes chilenos, así que eso habla mucho del trabajo que uno hace. Nada, súper contentos, vamos a celebrar igual que ustedes. Y sí, ¿sabes lo que me gusta? Que en tu atuendo profesional, donde obviamente representa los sabores del ají seco, miren lo que hay en el atuendo de Ever, una bandera chilena,
una bandera chilena que refleja justamente esas ganas de vinculación y de que todos podamos conectarnos en nuestras distintas culturas. Así que de verdad, Ever, es un placer que puedas estar con nosotros aquí, trabajar en conjunto y vivir esta gran experiencia desde obviamente nuestra vereda como medio de comunicación y desde vuestra vereda como gastronomía, así que uno de los lugares más ricos para disfrutar. Por supuesto, y también yo quiero disfrutar de las fondas, así que necesitamos celebrar también nosotros. De todas maneras, así que muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Que viva Chile y nosotros nos vemos en un ratito más. Sigan por las pantallas de TVO.